Bienvenidos al canal Ahora Atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de OPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola, mis hermosos, y bueno, pues vamos hoy con todos mis Dash Hounds. Tengo varios de estos, así que bueno, pues estos son los únicos que voy a mostrar en este video, porque sí son como que varios, así que bueno, pues empecemos. Y bueno, pues el primero que tengo para mostrarles es este, que viene siendo como color todo como tan, y vean los ojos de este, qué bonitos, así como color menta. Eso está bien bonito este, y vean, tiene como sus orejas como mitad como color beige y luego la otra mitad como cafecita. Este está bien bonito, vean, tiene manchitas. Este está precioso. Bueno, es este. Y el siguiente que tengo es este, que este me parece que fue de la versión de San Valentín, los Valentine Pets. Y bueno, pues es este, vean, este es así como todo cafecito con sus patitas en rosa, tiene un corazón acá y tiene puros puntitos en sus orejas. En sus ojos también tiene como unos puntitos, como una estrellita y un corazón. Y bueno, pues tiene su nariz en rosa. Este está bien, bien bonito. Este definitivamente es uno de mis favoritos. Pero sí, este tengo entendido que es de los de la edición limitada de San Valentín. Pues por eso es que tiene como corazones. Y bueno, ahora vamos con este. Vean este, qué bonito está. Está precioso. Este es todo como color cafecito, como beige, y luego tiene como unas líneas acá. Sus patitas las tiene del mismo color, así como color miel, y su colita en café. Está precioso este, y bueno, este tiene sus ojos en azul, y tiene como tipo, como si, casi como si fueran comas. Vean eso, está muy muy bonito. En azul. Y el siguiente es este, y este, bueno, pues es un color también como miel. Si ven, como todos son como color miel, bueno, al menos esos que les estoy mostrando hasta ahorita. Y vean, este está nada más un poquito más oscuro, y bueno, tiene su colita en café oscuro, al igual que las manchitas de sus patitas. Y bueno, este tiene sus ojos en color verde olivo, y tiene como, como los puntitos donde van los, como los bigotes, y su nariz en café. Está precioso este. Y el siguiente es este, y este me parece que también es de los Postcard Pets, que viene siendo como los que tienen así como diseños. Y vean, este tiene como puros como círculos, tiene como mariposas, diferentes diseños. Este está precioso. Y bueno, pues es en este color así como color miel, pero los diseños son todos muy coloridos. Entonces este se me hace que es uno de los pets más bonitos que hay. Bueno, para mi gusto, la verdad me gusta mucho la combinación de colores en contraste con este café. Y tengo este, y vean, este tiene unas líneas acá muy parecido a ese, pero es como más clarito el café que tiene acá, igual que su piel. Nada más me refiero que esto es lo que es parecido, de hecho, porque inclusive los ojos, este tiene estrellitas y las tiene, es en rosa, y vean, tiene como sus patitas como un poquito más oscuro. Este está muy 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 bonito, este me encanta, este so pretty. Y vamos con este. Este me costó trabajo conseguirlo, pero bueno, lo bueno que lo conseguí, porque me encanta este. Vean, tiene sus patitas blancas enfrente, tiene como en esta parte como cafecito con su colita en blanco acá en la punta. Y bueno, pues este tiene así como su carita así como dividida de colores, y luego tiene los ojos en verde como con unos comas al revés también. Está precioso, ¿verdad? Sí, no, díganme, ¿sí o no? Este está muy bonito. So pretty.
Y vamos con dos que son diferentes a ese estilo, pero también son Dash Hunts. Y bueno, el primero es este, y estos ya son diferentes. Vean la cara de este, es como muy diferente, les voy a mostrar. Muy diferente a estos, vean. Si ven la parte de aquí, de las orejas, es como más como cuadrada. Estos lo tienen como más puntiaguda. Y la forma de los ojos es diferente. Y estos, bueno, estos tienen ceja, estos no tienen ceja. Entonces sí son muy muy diferentes. De hecho la cara de esos, este es como más cuadrada y esta la tiene como más redondeada. Entonces sí son muy muy diferentes, pero también son Dash Hunts. Y bueno, pues esto es así. Es todo café con las extremidades y la colita en café oscuro, al igual que sus orejas. Y bueno, pues tiene aquí en esta parte como ese verde bajito. So pretty. Y el último de mis Dash Hunts es este, que es el mismo estilo de ese, pero este es en rosa. Y si ven, este es diferente todavía más, porque vean, este tiene como esto plano y este lo tiene como caído. Casi como si trajera cachetes o arrugas, no sé. Entonces, bueno, pues está muy, muy diferente a ese otro. Pero está muy bonito también. Y bueno, pues este es en rosa. Tiene sus orejas así como rosa más oscuro y tiene las facciones, las cejas así, pareciera como que esté enojado, no sé, me da esa impresión como que se estuviera enojado. Sus boquita y sus patitas del mismo tono, así como color crema. Y bueno, pues este, este tiene de hecho pintado los ojos. Este, si ven, todavía tiene los ojos así como moldeados. Este otro no, este nada más los tiene así como pintados, los tiene planos y esta parte es la que tiene como moldeada. Entonces son muy diferentes. Entonces sí, estos son como que los tres diferentes modelos de los Dash Hunts que hay. Y bueno, pues son los que yo tengo. Entonces me gustan mucho. Y de estos definitivamente mi favorito es este. Me encanta él y me encanta esta también. O sea, todos están bien bonitos, pero creo que son de mis favoritos son estos y este también. Ay, este también. No sé, todos me gustan. De esos es muy difícil porque me gustan muchísimo todos. Pero sí, siento que de todos de mis favoritos es este. Está bonito, pero no sé. No sé, no tengo idea. Ese está precioso también con sus corazones. No me puedo decidir en esta ocasión. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.